y gracias por hacer esta rutina. Nos vemos. Sí, ya lo mandé a ver. Te queremos. Yo tengo dos niños, de los cuales pues cada uno tiene un horario diferente, entonces estamos como apenas acoplándonos para ver cómo es que vamos a trabajar. Somos dos padres de familia, mi esposa y yo. Hay dos horarios que se van a empatar, o sea, mis hijos va a empezar a las 12 y el otro empieza a de 1 a 4, entonces sí se están empatando los tiempos y es lo que ahorita vamos a definir si conectamos una pantalla del otro lado, si yo me vengo de este lado. Ellos se desconcentran mucho, o sea, ellos ven algo y empiezan a jugar, entonces tienes que tener aquí limpio porque si no, pues se distraen con eso. Yo veo que el trabajo va a ser más de nosotros, como lo vamos haciendo con nuestros niños, entonces yo creo que sí van a aprender, pero no al 100%. ¿Cómo te sientes de hacer tu escuela ahora en la casa? No me gusta, no me siento bien. ¿Por qué? Me desconcentro, por ejemplo. El ruido que hace mi hermano, el carro. En la escuela está casi todo callado. ¿Qué extrañas de tu escuela? Nada. El recreo, la educación física. Yo camino. La matemática. Oye, Gina, ¿ya? Córrele para que acomodes todas tus cosas y veas lo del canal, donde, por favor, ¿sí? Y te dije, Georgina, que tenías que desayunar algo. Mi hija pasó a segundo año de secundaria y, bueno, el cambio es súper fuerte. Desde que empezó esto, ha sido traumante, frustrante, incierto, inseguro. Y bueno, ahora el que la nueva modalidad de la escuela sea esto que vamos a manejar, pues sí nos impacta. Mi nombre es Georgina Trejo Buitrón, tengo 13 años y voy a pasar a segundo de secundaria. Pues que es un poco raro porque no estamos tan acostumbrados a este método, pero que se puede y lo vamos a intentar. ¿Qué pasó? Ese programa es de primero y de hecho yo ya lo tengo en mis apuntes. Cuando en el horario que nos enviaron decía que ahorita iba a estar para segundo. Señora, le quería preguntar, ¿ya está usted en el canal? Señora, lo que estoy viendo no es para primero, es una plática que están dando sobre el insomnio y no sé qué y qué. Ah, no, pero pues... no es una clase, es una plática. Tampoco es lo de nosotros, ¿verdad? Qué relajo, señora, la verdad, ¿eh? Sí, es frustrante, porque nos da la razón de que no estamos preparados para esto, que no estamos preparados. Y pues las dos horas que ella ya tiene que aprender y eso, pues que no puede hacerlo, sí. Sí es lamentable, ¿no? Tenemos deficiencias en la enseñanza. Y esto ahora se va a ver más, ¿no?